La tercera edición del Trail Desafío del Gallo se celebrará este domingo por la Dehesa y la Sierra de Pozo Blanco. El concejal de Deportes, Pedro García, y el presidente del Club Maratón de Pozo Blanco, Modesto Sánchez, presentaban esta mañana la prueba deportiva, que constará de tres recorridos de distintas distancias para ampliar así la máxima participación de corredores en la misma. Se espera la participación de unos 200 corredores que podrán lucir la camiseta conmemorativa realizada para esta prueba, que se está consolidando en el calendario deportivo local, donde se combina deporte y naturaleza. Una prueba deportiva que en esta tercera edición viene consolidándose, además consolidándose muy fuerte. Año tras año ha ido subiendo en número de inscripciones hasta que este año se estima que va a haber en torno a 200 corredores haciendo esta prueba deportiva. Como en ediciones anteriores, pues constará de tres recorridos para aquellos que tengan diferente preparación. Y puede haber un mayor número de gente inscrita, pues el recorrido corto, que consta de unos 11 kilómetros, el recorrido medio en torno a 20 kilómetros y el recorrido largo en torno a 32 kilómetros. Es decir, que hay un gran número de corredores locales, como todos sabemos, hay una afición muy arraigada en el running en nuestra localidad. Y como decíamos anteriormente, en las Molinas de la Sierra yo creo que tienen en su calendario de entrenamiento marcado en letras un poco rojas el correr esta prueba del Desafío del Gallo. Como así también tenemos gran número de corredores de los clubes, de los diferentes clubes de la comarca. Dos Torres es un pueblo que también tiene gran número de inscritos y vemos que hay muchos corredores de nuestro Valle de los Pedroches. Como así también de gran número de los puntos de España, de Madrid, de Valencia, de toda Andalucía. Como decía al principio, es una prueba que cada año se está consolidando más y se ha convertido en una de las más importantes de Andalucía, ¿no? Decir, cómo no, que transcurre por nuestra dehesa, que como decíamos en la primera clásica del rally o la Molina, son tres pruebas y esta es una de ellas que conjuga una prueba deportiva con naturaleza y nosotros ponemos en valor esta fantástica dehesa que tenemos aquí en nuestra localidad. Agradecer, como no, al Club Maratón y a SI Sport, que lo organizan de la mano, este grandísimo trabajo que tiene la organización de este evento, así como a todos los voluntarios que en esta prueba, una vez más, sin su colaboración, esta prueba no sería posible llevarla a cabo, ¿no? También agradecer a todas las firmas comerciales, a todos los sponsors, que con su granito de arena hacen que esto sea más fácil tanto para el Club Maratón como para SI Sport. Yo sin más, animar a toda la afición al deporte a que vaya a nuestra dehesa, que vaya al campo de golf, que es donde tiene lugar la llegada, un sitio fantástico, y poder disfrutar de esta prueba deportiva y poder disfrutar de nuestra magnífica Serrezuela, ¿no? Hemos puesto tres recorridos para que todas las personas tengan posibilidad de correr este trail. Habrá un recorrido largo de 32 kilómetros que consta con cinco avituallamientos, uno son en la mayoría sólidos y líquidos. Y también con el de meta, ¿no? Luego tenemos esta ruta larga, saldrá a las 9 de la mañana del cruce del Guadalbarbo. Y ya te digo, es un recorrido de 32 kilómetros por sierra y por los parajes de lo más bonito que tenemos ahí por la zona esa, ¿no? Ya digo que este tiene cinco avituallamientos. A las 10 de la mañana saldrá la ruta media. Del camino del Buen Samaritano son 20 kilómetros, la ruta larga son 32 kilómetros, la ruta media son 22 kilómetros y también tenemos previstos cuatro avituallamientos y cinco con el de meta. Y por último, pues tendremos la ruta corta, que son 11 kilómetros, que esa ruta sí sale ya. También de la línea de meta, sale del campo de golf, que es donde tendremos
puesto, digamos, todo el dispositivo de meta y la salida, y son 11 kilómetros, hombre, que es una distancia que ya, pues, más o menos es accesible para los atletas de nuestro club y sobre todo mucho más también para las muchas féminas que tenemos en nuestro club, que a lo mejor no se atreven con distancias más largas, pero en las de 11 kilómetros, pues, las tenemos siempre ahí, ¿no? Y ya, pues, no me queda nada más que agradecerle, ya le digo, como he dicho, a todas las firmas que colaboran con nosotros y animar a la población en general a que el domingo, pues, acudan los que quieran. Pueden colocarse en la página de Facebook de AC Sport y de Club Maratón Pozo Blanco. Están las tres rutas de las tres distancias, para que si la gente quiere verla in situ, puede trasladarse a los diferentes puntos de la carrera, y los que no, bueno, pues que nos esperen en línea de meta, que también, bueno, pues será también gratificante para los atletas tener el aplauso del público cuando lleguen a meta. Esperemos que haga un buen día, que si llueve, que llueva los días de antes y que nos deje el día soleado el domingo para poder disfrutar de ese gran día. Y por mi parte, pues nada más. Volver a agradecer al Ayuntamiento, como siempre, la colaboración en estos eventos deportivos, que conjugan un poco lo que es el deporte y la naturaleza, el deporte saludable. Y bueno, y también de paso, pues que la gente conozca un poco nuestra dehesa y nuestra sierra.